Cuidado donde pisas. Por aquí. ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes y no hay ningún camino de regreso. ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo. ¿Estás mirando? ¡Diosta! ¿Qué? ¡Es sólido! Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera, ¿no desaparecerá, o sí? No mientras la luz brille libremente. Por aquí. Yo quiero una. Esas raíces, ¿qué tipo de magia es esta? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias. Madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir, solo que viven en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos. No hay dioses buenos, niño. Pensé haberte enseñado eso. El templo de Tyr, construido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr lo usó para recorrer los 9 reinos y mantener la paz entre ellos. No parece que haya tanta paz. Donde quiera que vayamos, nos atacan, en especial las cosas muertas. Cada vez hay más resucitados. Hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente. Ahora todos se escondieron, no huyeron. Excepto por los segadores, lo suficientemente salvajes como para sobrevivir en un mundo así. Giren a la derecha al final de las escaleras. Por favor. Bajen por las escaleras y luego giren a la derecha. Los esperaré aquí arriba. ¡Ey! Otro de esos cristales de luz. Esperen ahí mientras despierto la luz. Dios. ¿Funcionó? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono. Comienza levantando ese eje. Bien. Ahora regrésalo a su lugar. Impresionante. ¿No te lastimaste la espalda? No, no me lastimé. Por estas puertas. Entonces, ¿el templo de los Tyr lo construyeron los gigantes o los elfos? Todas las razas colaboraron en su construcción. Fue el último gran acto de cooperación entre los reinos antes de que la paz desapareciera para siempre. La cuerda de tu arco ya no brilla. Su poder se agotó. Solo quedaban unas pocas cargas de magia en la cuerda del arco y las usamos. Tu arco, por favor. Cuando recibas la luz de Alfheim, infunde la cuerda del arco con su poder. No lo olvides. ¿Y ahora? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo. Es desde esta sala y de ninguna otra que podrán cruzar a otro reino. Lo que ven ahí adelante representa el templo en el que estamos, además de las torres de los reinos que rodean el lago de los 9 afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejados el uno en el otro. Estas puertas, las torres de afuera y los 9 reinos están todos entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo. Separado solamente por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar puede concentrar y controlar esa luz. ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación artística de él. No,
El Yggdrasil es más, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo. Al igual que nosotros. No, maldita sea, aún no. ¿Qué pasa? Para restaurar la magia del Bifrost debes sumergirte en la luz. Pero cuidado de no quedar atrapado. No es nuestro problema. Concéntrate. Siguen asesinando a los elfos claros. Es la guerra. El fin de una. Los de Túnica perdieron. ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿De verdad? Vaya. Hubiera jurado que dijiste algo. ¿Qué pasa, niño? ¡Voces! ¿No las oyes? No oigo nada. Se están alejando. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad no las oías? No. Era algo perverso. Ah!
tienen con nosotros. Este no es nuestro lugar. Si cortamos suficiente, el puente sobre nosotros reaparecerá. Sí. Espera, resistencia. Sí. Solo vigila, niño.